Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Dicen, sincronizamos bien. Sí. Dicen que perro que ladra no muerde. Sí. Nuestros perros ladran y muerden. Además, ladran por segunda vez y muerden por segunda vez, lo cual es mérito propio. Claro, ¿no? Sí. Muerde quiere decir hace muy buenas cifras. Así es. Reprise de Los perros de la noche, la excelente película de Tío Kaufman, dada la semana pasada en Función Privada, otra vez a la cabeza del rating la película. Sí, y te voy a decir que sin entrar en comparaciones ni una tabulación de lo que hicieron los otros. Es decir, con una cifra nuestra, para una reprise, más que estimable. Y además, perdón, nos gustó de nuevo. Y con contrincantes de peso, porque la semana pasada estaba muy repartidita la seducción de la televisión porteña. Bueno, vos has notado que últimamente suele estar muy repartidita. Bueno. Nos están saliendo buenos enemigos. A ver quién nos hace algo esta noche nosotros. Porque esta noche tenemos una película argentina que nos propone varias esquinas, ¿no? Una es una esquina entre la diversión y la emoción, otra al ladito entre el desenfado y la picardía, y la nostalgia y la melancolía, otra entre el guiño y la mueca. Porque esta noche vamos básicamente a reencontrar con mucho sentimiento y con mucha avidez Rómulo Berruti y Carlos Morelli, celuloide de por medio, a dos seres que fueron muy entrañables para nosotros en un trato prácticamente cotidiano y seguramente para la mayoría o para la totalidad de ustedes también a la distancia, porque esta noche nos vamos a reencontrar poniendo por primera vez una película con ellos dos en Función Privada, con Alberto Olmedo y Julio de Grazia, a quienes vamos a gozar, a quienes vamos a querer y a quienes vamos a extrañar un poquito más. Sin duda, además siempre se me hace un poco un nudo en la garganta, ¿no? Porque los dos fueron entrañables amigos. Y además vamos a ver una comedia inmersa de lleno en un género que Julio muchas veces quiso abordar como director y tantas otras veces tuvo miedo, o los productores tuvieron miedo, y la cosa no se concretó. Y con el que quiere ser este, que es el otro título que tiene esta película, Puntos suspensivos. Se dio él un gran gusto. Se dio también la posibilidad de mostrar que podía filmar, que podía dirigir. Y encontró en su amigo de toda la vida, Alberto Olmedo, y en Susana Traverso, a los actores ideales y a los intérpretes perfectos para la propuesta que Julio muy meticulosamente había desarrollado en su libro, en su guión, en su pensamiento y en su corazón. Y esa es la propuesta que le traemos a ustedes, de alguna manera un poco atípica para Función Privada. Sí, y además, como lo anticipamos la semana pasada, inaugurando un mes que va a ser excepcional. Este sábado comenzamos con Cine Argentino, que es nuestra bandera esencial. Susana quiere, puntos suspensivos, el negro también. La semana que viene, créase o no, copyright replay, hace muchísimo tiempo, Bagdad Café. En Función Privada, Bagdad Café, la comedia más comentada, exitosa y amada de los últimos tiempos. Dentro de 15 días... Chorros, otra comedia muy fuerte del cine argentino de nuestros amigos Cosi y Saura, con también Víctor Laplace, Javier Portales, Marita Ballesteros. Y cerrando el mes, esa reprise que ustedes estaban pidiéndonos a gritos de La Comedia. Esperando La carroza, el último sábado de octubre, otra vez, y como si fuera la primera aquí en Función Privada. Bueno, si usted en octubre, el sábado, hace programa para salir, usted se lo merece, realmente. Sí, eso es cosa suya, ¿eh? Porque es un cañonazo. Y además los invitados van a estar a la altura de la programación fílmica. Esta noche empezamos muy bien. Y la protagonista, ¿te parece? La que quiere. La que quiere. Bueno, Susi Traverso en Función Privada. Hola. Novedades de todo tipo. Traverso, algunos van a decir, ¿cómo? Isabel Sanz, Susana Traverso, ¿dónde van estos muchachos? Me parece Madame Bartleff. ¿Cuánto hace? El año pasado estuvimos en un charter para la inauguración de la temporada de Punta del Este. Hace 2 años. Sí. Y dijo Susi, los veo siempre, ¿cuándo me van a llevar? Claro, ¿cuándo van a dar una película? Que bueno, pero queríamos que estuvieras también en el celuloide. Exactamente. Sí, seguramente. Acá y en la seguramente. De todos modos, yo siempre estoy en casa viéndolos, pero para mí es una alegría poder estar acá con ustedes. Bueno, Susi, pero una de las personalidades más queribles del espectáculo argentino. Ay, qué difícil. Dicen que yo uso mucho queribles, pero lo uso bien, ¿eh? No, lo que pasa es que vos hiciste de eso una marca y de tu marca. Hola, bien. Hola, Rómulo. Bueno, bien, muy bien. ¿Bien? Este es tu asiento. Este es el mío, fantástico. Otra señora. Sí, una chica de barrio. También digo, pero lo digo con propiedad. Maneja bien el grotesco, maneja bien el humor. Sí, sí. Es sensual. Y tiene una polenta. Tiene polenta. Espectacular. Y es una de las grandes actrices y menos convencionales actrices del espectáculo argentino. Y con apellido bien tano, ¿eh? Bueno, Busnelli, la Mirta Busnelli. La de López, la de Los Enemigos, ¿eh? Esta también estaba haciendo lista, waiting list, lista de espera, ¿eh? ¿Cómo? A tal punto que yo creí que había venido. Además se invitaba sola, eso es lo que me gusta. Yo quiero venir y yo voy, ¿eh? Sí. Bueno, ¿Qué digo? ¿Tengo que decir algo? No, a lo que quiera. Muy bien. Lo que quiera. ¿Estás contenta de estar acá? No, para nada. Para nada. ¿Te sentís cómoda? Muy bien, muy contenta. Y con la Traverso, ¿eh? Sí, sí. Estuvimos charlando. Estuvimos charlando un rato bien largo. Muy bien. Bueno. Mirá quién viene. Este que no se sabe nunca si es él, si es otro, si es un tercero, un cuarto, un quinto. Es él y todos los demás. Y todos los demás. Mario Sapag, hoy viene de Zapag. Por un rato. Es la invitación que menos plata me dio. ¿Qué dices, Marita? Encantado. ¿Qué haces, Mario? Mario Sapag, que tiene mucho que ver con el cine que vamos a ver esta noche, porque, bueno, Mario Sapag ha sido estandarte de un cine argentino popular, de impacto, de gran humor, y creo que de alguna manera vos, con esta presencia, le estás rindiendo un muy espontáneo y muy profundo homenaje a Olmedo y a Julio, que fueron tus grandes amigos también. Pero sí, eso, realmente cuando me llamaron y me enteré que iban a pasar la película de Olmedo, dirigida por De Grazia, realmente me emocioné muchísimo, ¿no? Son entrañables y además sos bicho, en el mejor sentido, zoológico de la palabra, sos bicho de teatro y sos bicho de televisión. De televisión. Además, ¿sabes qué? Mario se parece mucho a nuestros homenajeados de hoy, a Alberto y a Julio, en su talento, en su pluralidad y en esa cosa interior, en esa enorme calidad y calidez humana que lo ha caracterizado. Bueno, digamos, no demos tantos elogios porque muy generosos, después se agrandan. Al transcurrir el programa se agrandan. Si lo hacemos trabajar un poquito, andate, andate. Es difícil que me agrande yo. Andate, salí. ¿Qué quieres que haga? Que te vaya. Me voy. Que salga la cámara, que no lo tome más, ¿eh? Doctor Menem, por favor, buenas noches. Realmente, estoy rechocho, realmente. Vamos a comer una empanada rellena con un rabanito. ¿Cómo le fue a los Estados Unidos, eh? Pero con Bush, como... Realmente muy bien, muy bien. Las canas, las patillas te faltaban nada más. Las patillas y bueno, bueno, Menem para empezar, ¿eh? Ahora sí te puedes decir, para terminar también. ¿Dónde me siento? ¿Acá? Allá, allá. ¿Dónde me pongo? Como decía el recordado Pepe Biondi. Y un galán que es todo nostalgia, ¿eh? Este tiene... cultiva un género y tiene además un local en Buenos Aires que cultiva ese género, que haría pensar que tiene muchísimos más años de lo que tiene. Es el galán de los tangueros, todo, o el tanguero de los galanes. De todo. Siro San Román también hace su debut esta noche en Función Privada. Y del bolero, además. Del bolero. Pero yo me quedo con los tangos, Siro. Buenas noches. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, estoy encantado de poder compartir esta noche con ustedes. Y la gente no se acuerda, alguna gente no se acuerda. Mi colaborador directo, Rafael Granado, que es tu amigo, no se acordaba. Yo dije, pero Siro San Román también trabajó en cine. ¿Te parece, Carlitos? ¿Sí o no? Sí, sí. Además, con un personaje maravilloso como fue don Pepe Biondi. Claro. Nos pasamos 1 hora y media corriéndolo con el Narguido. Y estabas en esa sátira también que era Matrimonio de la Argentina. También. Bueno, hoy lo vamos a recordar a Siro San Román, actor y galán. Y también, Siro, por lo menos 2 tangos de ley se los canta en Función Privada, ¿o no? Eso, mirá que cuando se dice es un compromiso ineludible. Sí, ¿eh? Bueno, de mí no se escapa. No podés, yo no le puedo decir que no. No podés arrugar. No voy a arrugar. Bueno, tu lugar. Y yo voy a ir al mío también. ¿Al lado de Menem? ¿Eh? Sí, está bien, es una buena elección. Bueno, vamos esta noche a ver todos juntos entonces esta película que los reunió a Alberto, a Julio de Grazia y a Susana Traverso. Y la semana que viene repetimos, nos damos el lujo y les damos el lujo de Bagdad Café. Ya algunos segundos de ese film de Percy Adlon, después Susana quiere, puntos suspensivos, ¿qué querrá, eh? El negro también, y cenamos con estos grandes amigos de esta noche. Hasta luego. Hasta luego. Dessert is called the Garden of Delight. Give me a home where the coyotes howl, where the weather is fair and the food is foul, in a little truck stop, just a mom, no pop operation. Home on a gas range, working for the small change. If you're feeling blue, get a new tattoo, so don't start shoving, cause life's just a loving situation.